Hi, good evening, everyone. Can you hear me? Good evening. Hi, guys. Can you hear me? Hello? Hi, hello. Hello, can you hear me? Can you hear me now? Yes. Yes, teacher. Yes, I hear you, teacher. Yes. Okay, thank you. Thank you so much for letting me know that, guys. Good evening, everyone. Okay, so let's start with the class that corresponds for tonight's session. And give me just 1 second. Give me just 1 second. I just need to answer some, okay? Okay, good. So let's start with the class that corresponds for tonight's session, guys. I remembered that yesterday I left you a homework. It was about birds. Do you remember that? Do you work on that activity? Do you look for the birds in simple past, in simple past participle? Do you look for the 15 birds that I said before? I mean, yesterday. Yes? Yes, no? Yes. Okay, good. Alejandra, what we're going to do is the following. We're gonna be sharing to all those birds because we're going to need it during the video conference, because we're going to discuss a little bit how to use simple present, simple past tense in affirmative and negative way, okay? So we're going to be discussing that, and we're going to be using those words in order to construct sentences. Yesterday I shared a whiteboard. Let me show this to you. Okay, good. In a whiteboard, we're discussing about how to use, we're discussing some formulas of how to use simple past in affirmative way. Let me just do this. Simple past. Okay. And statement. Okay. Yesterday I said that we have affirmative, we have negative forms, and we have interrogative forms too. Okay, we just take a look of the affirmative sentences. We'll take a look of the formula. So we said that we need a subject. You remember that, right? Subject. What else do we need? Subject plus verb in past plus a complement. We're going to construct a sentence using this formula. We can say, for instance, we can choose a subject. This will be a noun or a pronoun. When I use pronouns for
for creating this kind of sentences. Let's think in one subject. When I use she. Okay, she. You please give me one verb that you, one of the verbs that you have. You can type it down. You can write it down here in the chat box. Pueden escribirlo aquí en el chat, en la caja de mensajes. Solo uno. Necesito uno. Okay, right. I use the one. This one. She arrived, I guess we're gonna delete the symbol. Okay, we're gonna leave it like that. She arrived and we're going to add on time. So, okay, look this formula. Cuando nosotros tenemos el pasado simple, nosotros en la forma afirmativa utilizamos tres elementos que son el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Bueno, en el sujeto nosotros podemos incluir ya sea un nombre o un pronombre. En este caso, pues hemos optado por utilizar un pronombre. Los verbos en pasado decíamos que existían de dos tipos. Teníamos los verbos en pasado simple, que les conoce como verbos regulares. Y teníamos verbos en pasado simple que se les conoce como verbos irregulares. Los verbos regulares son los más fáciles de formar. ¿Por qué? Porque tenemos una regla que nos dice que un verbo, al convertirlo a pasado, simplemente le agregamos ed. En el caso de los irregulares, yo mencionaba ayer que son uno de los más complicados porque no existe regla específica para formarlos. Simplemente nos queda memorizarlos. Así que los verbos irregulares nosotros los obtenemos por medio de la práctica. ¿Sí? Entre más nosotros nos sumergimos en el aprendizaje del idioma inglés, pues vamos a ir obteniendo vocabulario relacionado a verbos irregulares. Ahora, el tercer elemento de esta oración es un complemento. El complemento simplemente lo utilizamos para dar más información, ¿sí? Proveer más información a la persona que nos escucha o que nos lee. En esta oración que nosotros tenemos aquí, donde dice she arrived on time, aquí nosotros cumplimos con estos tres elementos, ¿sí? Tenemos un verbo, para empezar, un verbo en pasado simple, regular. ¿Por qué regular? Porque termina en ed. Recordemos eso. Ahora, la situación viene cuando nosotros queremos construir una oración en forma negativa. Sucede que cuando nosotros hacemos este tipo de oraciones, nosotros vamos a utilizar, vamos a necesitar lo que es un verbo auxiliar, que es el que nos va a servir a nosotros para construir nuestra oración en negativo, en el caso del pasado simple. En presente simple, ¿recuerdan el verbo que se utiliza como auxiliar cuando hacemos negativos? ¿Sí lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Hola. Hola, hola. No sé si ustedes me escucharán cortado. En pasado. Muy bien. Hola.
se escucha, teacher. Sí, vaya, perfecto. No sé, es que me está tirando muchas notificaciones el Zoom ahorita. Que estoy teniendo con problemas de inestabilidad de internet. Entonces, por eso les preguntaba. Bien, entonces continuemos. En la forma negativa decimos que necesitamos el sujeto y necesitamos también un verbo auxiliar. Si ustedes recuerdan, en el presente simple, nosotros hacemos uso del do, ¿ok? Ahora, nosotros para construir una oración en pasado simple, de igual forma vamos a hacer uso del do, pero esta vez transformando ese do a pasado, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bien, buscamos cuál es la forma, cuál es la estructura del verbo do en pasado. ¿Lo tienen ustedes por ahí? ¿Lo investigaron? ¿El did o el didn? El did. El did. Ok. Tenemos el did. El did va a ser nuestro verbo auxiliar. Como ya está en pasado el verbo did, nosotros vamos a utilizar, por consiguiente, un verbo en su forma base. Pero antes, como estamos hablando de oraciones negativas, antes debemos agregar lo que se le conoce como un adverbio. El adverbio que vamos a utilizar es para negación. En este caso nosotros vamos a colocar not. Y luego sí, colocamos nosotros el verbo en su forma base. Okay, wanna use verb. Y luego de esto vamos a usar un complement. Esta va a ser nuestra estructura para construir una oración negativa. Sujeto, auxiliar did, el not, el adverbio not, el verbo en su forma base. Aquí quizás le voy a colocarle esta parte, base form. Vamos a dejarlo así para recordarlo, ¿ok? Bien, una vez tenemos nosotros estos elementos, podemos comenzar a construir oraciones. Hay un detalle o algo que tal vez debo incluir aquí, y es que nosotros podemos ya sea utilizar el did not de forma separada o utilizar la estructura contractada del did not, que en este caso sería didn't, ¿ok? Dice, subject plus did plus not plus verb, in this case, the base form plus a complement. Si construyo una oración haciendo uso de esta estructura, podríamos, bueno, incluyendo todos los elementos aquí, podríamos nosotros fácilmente seleccionar entre un nombre o un pronombre. En este caso, seleccionemos nosotros un pronombre, utilicemos el they, ¿ok? El they. Más. Y no vienes a ti, Chalo. Hola. Dígame, Sandra. Perdón, teacher. Ok. De plus didn't plus. ¿Me podrían dar un verbo que hayan investigado ustedes? Lo único que, en este caso, debe ser un verbo en su forma base. Escriban. Ok, por aquí. Watch. Ok. Vamos a usar el verbo de watch. Watch. Didn't watch television. Muy bien. Or TV. You decide how you wanna say the end. Ok. Aquí tenemos la oración. They didn't watch television. Okay. They didn't watch television. En esta estructura, simplemente nosotros contractamos el did más el not y luego utilizamos la forma base. Ahora, ojo con esto, que independientemente, cuando hablamos de esto es únicamente si hablamos del pasado simple. Independientemente del sujeto que nosotros utilicemos, en el pasado simple las estructuras de los verbos no cambian. Si ustedes recuerdan en el presente simple, cuando nosotros construyamos una oración en presente, perdón, en forma afirmativa y en forma negativa, nosotros si utilizábamos tercera persona,
teníamos que utilizar un verbo de tercera persona, ¿sí? Y esa regla que teníamos nosotros ahí nos hacía que a nuestro verbo le debíamos agregar una S. Por ejemplo, si yo utilizo she, he o it, en el verbo yo debo agregarle la S, ¿sí? O S según corresponda, para formar un verbo de tercera persona. El significado no cambiaba, simplemente era la estructura del verbo, ¿sí? La estructura gramatical del verbo a utilizar. En el caso del pasado simple, eso no aplica, ¿sí? Hago esta aclaración porque a veces se tiende a confundir un poco cuando nosotros construimos oraciones en pasado simple, porque venimos de la parte del presente simple que nos decía que debemos convertir verbos, cuando utilizamos sujetos de tercera persona, debemos convertir verbos a terceras personas. En el caso del pasado simple no es así. Así que nosotros nos vamos a quedar con el didn't y vamos a utilizar el watch en su forma base, sin andarle cambiando nada. Es el verbo en su forma base, independientemente utilice he, she or it. Luego está el complemento. Les decía, un complemento es una información extra, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros nuestra segunda fórmula, ¿sí? Que son para utilizar oraciones negativas, ¿sí? Ahora, pasemos a la siguiente. Esta no la vamos a encontrar en el video que vamos a ver a continuación, pero de igual forma aprovecho el espacio para poder... Se escucha cortado, teacher. Se escucha cortado, Sandra. ¿Los demás me escuchan cortado también? No, teacher. Sí, teacher, se oye bien cortado. Por un momento se escucha cortado, teacher. En pedacito. Va, permítame, déjeme ver qué puedo hacer por acá para mejorar la conexión. Vale, vamos a intentar. Bien, vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar que todo vaya bien. Ok, entonces teníamos nosotros la tercera forma, que es la forma interrogativa de construir oraciones. Esta no la decía yo, ¿verdad? Que no la vamos a ver en los próximos videos que nosotros vamos a reproducir. Pero que de igual forma se aproveche el tiempo, el espacio que tenemos ahorita para explicarlo. En el caso de todos los tiempos gramaticales en inglés, tienen estas tres formas. Afirmativa, negativa y la última que es interrogativa. Veamos cómo construimos nosotros oraciones interrogativas. So let's just take a look at this structure. Let's work with interrogative sentences. If you remember, as in simple present tense, when we're talking about interrogative form, we have to use the verb at the beginning. Cuando nosotros tenemos la estructura de la forma interrogativa, perdón, en el caso de la estructura del pasado simple, y construimos nosotros una oración, al igual que lo hacemos en el presente simple, nosotros debemos utilizar primero... Se cortó. Hola. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Vale. Entonces les decía, primero nosotros debemos utilizar el verbo auxiliar. No, ¿okay? Se escuchaba, teacher. Vale, y ahora sí. Antes sí. Vale. Permítame un segundo entonces. Denme un minutito, solo quiero verificar algo en mi computadora. Puede ser que es porque esté corriendo algún programa o algo, no me esté funcionando el internet. Vamos a intentar solucionarlo.
Las disculpas del caso, que estaba teniendo problemas con el modem. Intenté reiniciarlo, vamos a ver si funciona mucho mejor ahora. Ok, estaba compartiendo mi pantalla, les tenía el whiteboard preparado y les quería compartir la estructura interrogativa. Veamos la parte de las oraciones interrogativas. En el caso de las oraciones interrogativas, les decía yo que para construir una oración interrogativa, nosotros necesitamos hacer uso primero del verbo auxiliar. En este caso, el verbo auxiliar que estamos utilizando es el did, ¿sí? Aquí no vamos a utilizar el adverbio not porque no es una oración, o sea, no es una pregunta en forma negativa, sino que es una pregunta en la que pues, nosotros queremos obtener información, ya sea de sí o no. ¿Okay? Recuerden que cuando nosotros iniciamos con un verbo auxiliar, nuestras respuestas están estrechamente cerradas en responder ya sea sí o ya sea no. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a dar información o cuándo vamos a utilizar las preguntas que en español les conocemos como las preguntas extensas? Cuando nosotros hacemos uso de los WH words. Los WH words, si recuerdan, son what, where, who, when, which, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver más adelante. Vamos a introducir una parte pues, para explicar también este tipo de estructura. Pero ahorita enfoquémonos en que son las preguntas de sí y no. Utilizamos, les decía, el did, que es el auxiliar. Luego vamos a utilizar el subject. El subject más el verbo en su forma base. Recuerden, si utilizamos auxiliares, el verbo siempre debe ir en su forma base. Base form. Lo tenemos por ahí. Después de la forma base del verbo, nosotros utilizamos un cargo. Y por último, y esto sí es importantísimo, porque de eso depende la interpretación que nosotros le vamos a dar a la oración, es el signo de interrogación. Ahí está. ¿Por qué utilizamos el signo de interrogación al final? Pues por el simple hecho de que cuando nosotros estamos leyendo en inglés, existen como, digamos, dos formas de expresar las ideas y pronunciarlas en el mismo hecho. Usualmente cuando nosotros estamos leyendo y leemos una oración, digamos, en forma afirmativa, nosotros tendemos a subir nuestra entonación o a bajar nuestra entonación dependiendo la oración que estemos utilizando. Si es interrogativa, por ejemplo, yo les pregunto, ¿Did you watch the television yesterday? ¿Did you watch the television yesterday? Ok, si ustedes observan, la estructura de pronunciación de la oración es como un rising voice, ¿ok? Perdón, rising no, un falling voice, que en este caso sería como una caída en la pronunciación. Did you watch the television yesterday? Y digamos que alguien nos responde, yes, I watched the television yesterday. ¿Okay? Yes, I watched the television yesterday. Si ustedes observan, si son curiosos a la hora de utilizar las estructuras, vamos a ver que la parte final de la oración va, en el caso de la forma interrogativa, va como una caída en su pronunciación. Y en el caso de las oraciones afirmativas, las negativas, tienden a subir un poco el tono al final. Yes, I watched the television yesterday. Okay. Did you watch the television yesterday? Tenemos ahí, eso tiene que ver con pronunciación, pues lo van a ver ustedes de igual forma en los videos. Y tenemos por aquí, les decía, el signo de interrogación, así que es muy importantísimo, porque de esa forma se comprende qué es lo que queremos nosotros obtener en respuesta de alguien. Así que esta fórmula es la que utilizaríamos, did plus the subject plus the verb in base form plus the complement plus the question mark. ¿Okay? ¿Cómo construimos una oración? Ah, necesito que ahorita en el chat box puedan ustedes puedan ustedes construir una oración haciendo uso de esta estructura. Construyen ustedes una oración, por favor.
Luego les voy a compartir un enlace. Okay, did he spend all his money? Muy bien. Excelente. Ahora, solo para finalizar quizás con esta parte, con esta estructura, las respuestas que nosotros vamos a dar. En este caso, tenemos dos posibles respuestas, no hay más. La primera es responder yes. Voy a utilizar el pronombre I, solo por poner un pronombre. Yes, I did. O no. I didn't. Yes, I did. No, I didn't. Ahora, vean muy detenidamente estas respuestas porque existen dos formas. La primera, o sea, siempre es la misma respuesta, o sea, si es un sí o si es un no, pero existen dos formas de hacerlo. La primera es haciendo uso de las respuestas cortas. La segunda es haciendo uso de las respuestas largas. Y para ello vamos a retomar una de las oraciones que ustedes escribieron por aquí. Veo que estaba una de Alejandra. Vamos a retomarla. Vamos a escribir por acá. Un segundito. Esta es la oración que nos compartió Alejandra. Did he spend all his money? Yes. En este caso le vamos a cambiar el pronombre. Vamos a escribir he. Vamos a echar esto aquí. Recuerden, esto depende del pronombre que utilicemos también. Ok. Yes, he did. No, he didn't. La respuesta corta, nos quedaríamos nosotros con yes, he did o no, he didn't. Esas serían como las respuestas cortas. Pero como les decía, hay otra forma de responder y es contestando o utilizando la estructura más larga para responder un sí y para responder un no. ¿Cómo hacemos eso? Pues sencillo. Simplemente incluimos la parte de la oración a la que nosotros estamos haciendo referencia. Ok. Se le corta bastante, teacher. ¿Hola? Oh, vaya. Voy a intentar cerrar la cámara con... Bueno, las disculpas del caso. Fíjense que no sé si será el clima, algo tiene que ver con la falla de internet que estoy teniendo ahorita, porque no es regular que tenga esta calidad de internet, así que me disculpo, ¿sí? Desde un principio estaba viendo que me está dando problemas el internet, me aparece una notificación de que tengo internet inestable, cosa que no sucede, ocasionalmente no sucede, pero vamos a intentar, porque ya intenté reiniciar el modem, reiniciar algunas aplicaciones que tenía corriendo en mi computadora, pero no, aún así no logro mejorar esa parte de la velocidad de internet. Vamos a intentar desarrollar. Bien, les voy a compartir un enlace para que puedan ustedes completar y vean la información del uso del simple past. Sí voy a intentar ver cómo mejoro la situación del internet porque hasta me está cortando la videoconferencia. Denme un segundito y les comparto el enlace en el grupo de WhatsApp. Y por favor lo vemos y les voy a compartir de igual forma dos enlaces para que completen unos ejercicios. No sé si lograron escuchar estas indicaciones. ¿Me confirman, por favor?
Hola, hola. Se le escucha, teacher. Vale, mire. Estaba intentando, bueno, realmente la conexión que tengo cableada por acá, la conexión residencial, no está funcionando definitivamente. Ahorita me acabo de pasar con un hotspot en mi teléfono, a ver si funciona mucho mejor. No sé, confírmeme si se escucha más fluido. ¿Se escuchará más fluido? Sí, se escucha mejor. Se escucha mejor, vaya. Les decía, en su momento les decía que ahorita tengo problemas con cuestiones del internet. No sé, no es habitual que esté fallando, pero lo voy a intentar solucionar para la clase del día de mañana. Así que ahorita nos vamos a quedar de esta manera y les estaba diciendo hace unos minutitos, no sé si lograron escuchar las indicaciones, les iba a compartir un enlace para que terminásemos de ver cómo construimos nosotros las oraciones, en ese caso, en pasado simple, en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Solo completo la información agregando lo último que les estaba mencionando, que era utilizar las respuestas cortas y las respuestas largas. Escribíamos por ahí, un segundito, voy a escribir por acá. Yes, I did. No, I didn't. Un segundito, solo estoy escribiendo aquí. Listo. Aquí tenemos nosotros dos formas. Siempre les decía, es una forma bastante cerrada de contestar. Aquí es sí o no, y no hay ningún otro tipo de respuesta. Ahora, dentro de ese sí y no, hay dos formas. La primera es la estructura corta, que es decir, yes, I did, no, I didn't, dependiendo del sujeto que nosotros cambiamos. Pero la forma que nosotros tenemos aquí sería así de simple. Yes, I did, no, I didn't. Existe otra estructura, otra forma, quizás es mejor llamarlo otra forma, de contestar a este tipo de respuestas. Y en esta es haciendo referencia a lo que se nos pregunta. Por ejemplo, podemos poner una... utilizar la oración que utilizamos en su momento en la forma afirmativa. Y lo cambiamos a interrogativa, podríamos decir, do you arrive on time? Okay. Do you arrive on time? Si tenemos, lo voy a escribir aquí, de hecho, para tener la referencia más clara. Did you arrive on time? Ok. Cuando nosotros utilizamos este tipo de preguntas, nosotros podemos hacerlas un poco más largas a la hora de responder. Podemos quedarlo con yes, I did, no, I didn't, está bien, está correcto, pero de igual forma, si nosotros queremos agregar la información, pues lo podemos hacer utilizando la estructura larga. Esto sería diciendo, por ejemplo, yes, I did arrive. Yes. Perdón. I on time. ¿O no? I did not arrive. Vean, es curioso la estructura que nosotros utilizamos cuando hacemos uso de las respuestas largas. Nosotros podemos decir, yes, I arrived on time, o no, I did not arrive on time. Utilizamos la oración en forma afirmativa y la oración en forma negativa, ¿sí? Cuando lo curioso de esto es que cuando nosotros utilizamos la oración la oración afirmativa para responder, nosotros no incluimos el did, ¿sí? Únicamente si nosotros no hacemos uso de la respuesta corta. Si queremos incluir información relacionar la pregunta, pues en la respuesta que nosotros estamos dando,
pues simplemente escribimos la oración en pasado simple. Y este, en su forma afirmativa. Y si es una respuesta negativa, pues de la misma forma, siempre utilizando la estructura del pasado simple, pero en forma negativa, ¿sí? De esa forma nosotros podemos dar respuestas. Ahora, ¿tienen preguntas hasta este momento? No, sí, no. No, bueno, vamos a hacer algo. Les voy a compartir ahorita un enlace para que complementemos la información que tenemos de lo que hemos estudiado ahorita y de esa forma podamos trabajar en unos ejercicios que tengo preparado para ustedes. Voy a darle stop sharing. En este caso no puedo compartir el video en sí porque es un material de terceras partes. Pero sí puedo compartir el enlace para que ustedes lo vean. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Bueno, revisen ese enlace que les acabo de compartir. Ahí está. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Voy a encender mi cámara, creo que ahora está funcionando bastante bien el internet. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Necesito que todos le den clic al enlace que les acabo de compartir. Es un enlace de YouTube, donde ustedes van a visualizar información, parte de lo que les he compartido en este momento, haciendo uso de los verbos regulares en pasado simple. Y van a ver algunos ejemplos y van a ver cómo se utiliza esta estructura con cada uno de los pronombres, por ejemplo, ¿sí? Veámoslo, son 5 minutitos, no más de eso, y luego regresamos y vamos a completar unos ejercicios. Vamos a ver qué tal nos va con los ejercicios, ¿de acuerdo? Trabajemos en ello.
Muy bien, cuando terminen de ver el video, solo escriban listo en el chat, por favor. Yo creo que la mayoría está por terminar, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar un poquito en la resolución de los ejercicios que debemos completar. Bien, les voy a compartir primero un enlace donde vamos a trabajar un ejercicio que nos va a permitir a nosotros identificar cómo y cuándo agregarle ed a los verbos en pasado simple con los verbos regulares. Ahorita les estoy compartiendo el enlace, por favor. Entren ahí y no lo voy a compartir, pero sí les voy a leer la parte de las reglas, básicamente, de cómo agregarle el ED, la estructura del ED a los verbos que se nos muestran ahí. Bueno, vean no sé si todos ya están viendo el documento, ¿sí? Por favor, vayamos todos al documento. Bueno, una vez en el documento, nosotros vamos a encontrar una serie de ejercicios a completar. Este ejercicio lo podemos hacer en línea. Ahora, vean el primer cuadro donde dice base form add ed. Okay. O la forma base, agrégale el ed. Por regla general, a todos los verbos que, según sus excepciones, pero a todos los verbos que nosotros vamos a convertir en pasado simple, nosotros les debemos agregar el ed, ¿sí? Para convertirlos, ya lo decía antes, en pasado. Ahí tenemos una lista de cuáles podrían considerarse verbos en su forma base. Tenemos listened, lo convertimos a listened, ¿ok? Simplemente es ir agregando el ed, pero dentro de este grupo de verbos, a pesar de ser regulares, existen ciertas excepciones. La primera de ellas la vamos a encontrar, sigan bajando si gustan en el documento, en la parte izquierda del documento, el último cuadro, donde dice, verbs that end with vowel and consonants, we're going to double the consonant. Cuando nosotros tenemos un verbo que al finalizar, o digamos las últimas tres letras de ese verbo, se consideran consonante, vocal, consonante, nosotros vamos a duplicar la última letra y le vamos a agregar el ed. Esa es una de las excepciones, o sea, no a todos los verbos les agregamos únicamente el ed. Hay una regla que nos dice que si nosotros tenemos verbos que terminan en vocal, consonante, nosotros duplicamos la última letra, o sea, en este caso sería el consonante, y le agregamos el ed. Ahí tenemos el ejemplo, skip, skipped, ¿ok? Simplemente es duplicar la p en el caso de ese verbo. Subamos en el documento y en el cuadro que tenemos a la derecha, ¿sí? El primero, después donde están los dibujitos del niño y la niña, aparece la segunda regla, o la segunda excepción, podríamos decirle, que nos dice que cuando un verbo termina en E, nosotros no es necesario duplicarle esa E, ¿sí? Si un verbo que vamos a convertir a pasado simple termina en E, nosotros únicamente le agregamos la D, ¿sí? Porque es lo que le hace falta a ese verbo. Tenemos ejemplos como close y el resto que ustedes van a completar. La tercera regla, tercera excepción, tiene que ver con la letra Y. Nos dice que cuando un verbo termina en Y, aquí debemos hacer un cambio. O sea, vamos a remover la letra Y y le vamos a colocar una I latina, ¿sí? Una I de puntito. Y le vamos a agregar el ED. Esto sucede únicamente con los verbos que terminan en Y, ¿sí? Borramos la Y, agregamos una I de puntito y le agregamos el ED. Ejemplo de eso, tenemos cry, que en pasado tendríamos cried,
Okay. Write, write. Siempre la estructura en el pasado simple. Ahora, completen ustedes esos ejercicios tomando en cuenta estas tres excepciones para convertir un verbo en pasado simple haciendo uso del ED. Son tres excepciones. La primera, la primera excepción, Gerson, ayúdenme con la primera excepción. ¿Qué dice la primera excepción? In the base form of the add plus ed. Ok, cuando nosotros tenemos un verbo en su forma base, simplemente le agregamos el ed. Cindy, la segunda excepción. Ok. Verbs that end with follow and constant double the consonant. Add plus ed. Ok, muy bien. Básicamente es cuando tenemos un verbo que finaliza en vocal consonante, duplicamos esa última consonante y le agregamos el ed. ¿Sí? René, can you help me with exception number three? René, ¿será que me puede ayudar? Ok, teacher. Sí, ok. The verbs that end in e are plus t. Ok, muy bien. Perdón. Sí, está bien, René. Esa es la excepción. Básicamente es, la regla nos dice que si nosotros tenemos un verbo que finaliza en e, simplemente le agregamos la d. ¿Sí? Esa es la excepción. Correcto. Y la última, Vicky, no sé si me ayuda usted. Vicky, ¿estará por ahí? No, ¿Roxana o Claudia? Yes. Bueno, Roxana, la última regla, la última excepción, ¿qué nos dice? Verbs that end in, I remove it, add plus AED. Ok. Básicamente es la letra Y o la letra write en inglés, nosotros la vamos a eliminar, ¿sí? La vamos a quitar del verbo porque termina en Y. Esa Y la vamos a convertir en una I de puntito o una I latina y le vamos a agregar el ED. Esas son las reglas o las excepciones para convertir verbos en su forma base a verbos en pasado simple. Ok, ahí tienen ustedes ese ejercicio. Aparte de eso, les voy a compartir este nuevo enlace. Es donde nosotros vamos a poner en práctica y vamos a seleccionar algunos de los verbos. Muy probablemente van a ser algunos de los verbos que ustedes ya investigaron. Y por eso les pedía yo la tarea en su momento. Bien, vamos a... Primero voy a compartir el enlace, que esta es la segunda actividad. No la vamos a presentar para ahorita, pero sí la vamos a llevar de tarea. Donde nosotros vamos a completar. La primera indicación es seleccione o ordene los verbos en la columna correcta. Tenemos una columna para los verbos regulares y tenemos otra columna para los verbos irregulares. Para completar este ejercicio, sí va a ser necesario que los verbos que nosotros investigamos los compartamos en el grupo de WhatsApp. Les voy a pedir que si ustedes tienen, por ejemplo, en su cuadernito o en un documento en Word o simplemente pues los escribieron en el texto con mensaje directo en WhatsApp, que le hagan una captura a esos 15 verbos regulares, esos 15 verbos irregulares, en pasado simple y pasado participio, y los compartan ustedes en el grupo de WhatsApp. De esa manera nosotros podemos verificar y completar el ejercicio que tienen de tarea, que es el último enlace que yo les he compartido. No sé si alguien lo puede compartir de igual forma al WhatsApp
por favor, porque ahorita no tengo activado el WhatsApp web, tal vez alguno de ustedes sí, compártanlo por favor, y ese lo van a llevar de tarea, sí, lo van a presentar a más tardar el día de mañana. ¿Estamos? Cindy me dice que sí, ¿verdad? Los demás, un thumbs up, por lo menos, para ver si, si estamos en sintonía. Bye. Gracias, René. ¿Sí? Sí, copiado, teacher. Vale, excelente. Excelente, Gerson. Gracias. Los demás, Patricia, por ahí está respondiendo. Claudia también está respondiendo. Los demás, no sé qué pasó. Bye. No sé si tienen alguna pregunta antes de retirarnos. Roxana también acaba de responder. Gracias. Sí, no sé si tendrán alguna pregunta. Sí, teacher, perdón, me había levantado, pero tengo una consulta. Dígame. En la parte de los verbos que se le agrega ed, aparece open, pero termina en vocal y consonante, pero no aparece en los de vocal y consonante. No sé por qué. ¿Usted se refiere en los verbos en forma base? Ajá. Ah, vale. En este caso, sí no aparece ahí, pero sí debe incluirlo. No, es que como en el otro, en la regla se duplica la, digamos que se tendría que duplicar la N. Y luego debe, porque termina en vocal consonante. Sí, va, en este caso, hola. Va, en este caso, sí debe duplicarle la N, Vicky. Ah, okay. Siguiendo la regla, lo debería de hacer. Ok. Dale la N. Teacher. Pero yo open lo encontré con una N. Open. Vaya, permítanme. Déjenme verificar. Siguiendo la regla, estaría... Miren, déjenme verificar qué está pasando aquí. Un segundito. Y está en el primer recuadro. Está en el de... Y the baseball. Los que yo busqué también está como open con una N. Vale, deme un segundito y déjenme averiguar por qué la excepción en el caso de open, ¿ok? Porque no tengo la idea clara con el verbo open. Se supone que siguiendo la regla se debería duplicar. Déjenme solamente confirmar información, ¿ok? Y se las comparto por medio de WhatsApp en un segundo, ¿ok? Solo déjenme leer respecto a eso, porque sí, me parece extraño, ¿ok? Vaya. En lo que les averiguo la información, solamente preguntarles, ¿tendrán otra consulta? Aparte de esa. Yo con respecto a los ejercicios igual, está en el, donde dice que la excepción de why, ¿verdad? Sí, está, sí, sí. Donde dice try. Va, entonces ahí dice, yo le puse DR y latina ED. Pero me la puso como mala, me la tiró en rojo. Dry. Entonces, no sé si. O try. Dry. Ajá. Vaya, es dry, es el verbo original, ¿verdad? D-R-Y. Sí, sí. Uh-huh. Y yo le puse, le agregué la I, la E, la I, E, D, ¿verdad? Uh-huh. Y me la tiró mal. Déjenme revisar. En ese caso es problema del... Sí, estoy 100% seguro de que es problema de la configuración que le dieron al ejercicio. Lo correcto es simplemente cambiarle la I latina y agregarle el ED. Sí, esa debe ser así. Ahí es problema de configuración.
Ok. Sí. Vale. ¿Otra pregunta? ¿Otra preguntita? ¿Sí? ¿No? Vale, si no hay preguntas, entonces nos veríamos el día de mañana. Mañana sería jueves. El día de mañana con la clase correspondiente, siempre la sección número 4, relacionados al tema del Simple Present. Vamos a ver unos videos ya directamente de la plataforma. Y solamente quedo pendiente con la información que solicitó Vicky. Déjenme confirmar información nada más, porque sí me agarró en curva esa parte del por qué el open no se utiliza o no se incluye dentro de la excepción. ¿Ok? Déjenme verificarlo y les voy a compartir la información. ¿Ok? Por lo demás, pues, pasen una feliz noche. Bendiciones a todos y nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Feliz noche. Buenas noches. Bye. Gracias, Iván.